cansaremos de hacer saber a los gobernantes, sociedad civil, maestros y padres de familia la gran responsabilidad que tienen para formar a los niños en una vida de felicidad integral, es decir, en todos los niveles de su formación. Por ello, desde este foro queremos recordar a todos los mexicanos y en especial a los oaxaqueños que no nos cansaremos de hacerles saber que no estaremos conformes mientras haya niños que no tienen un hogar, un alimento o una atención de los adultos, con el fin de detener el terrible estado de pobreza y marginación de muchos de los niños mexicanos. Como niños deseamos un cambio en nuestro país, pero sobre todo, yo quiero un cambio para mi lindo estado, Oaxaca. Puedo opinar y proponer acciones para mejorar la situación actual en la que vivimos y así ejercer el derecho de todos los ciudadanos. Pero no todo está en las manos de los niños. También es su decisión para decidir cuál es el rumbo que queremos para nuestro estado. Estamos de acuerdo que deseamos que todos disfruten de los derechos, pero para que se vuelva realidad y sea iguales para todos, es necesario la democracia. En el marco de los festejos del Día del Niño, se realizó el foro Los Valores de la Democracia, una visión desde la niñez oaxaqueña, en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con el objetivo de generar un espacio para conocer la visión de los niños y niñas y su contribución a la democracia desde sus valores. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Gustavo Meijueiro Nájera, resaltó que es importante poder conocer las inquietudes de la niñez oaxaqueña, ya que el mayor reto como sociedad es conseguir un mejor entorno para todos y a partir de las inquietudes de los infantes poder construir una mejora para el beneficio de los pequeños. Durante el foro, los pequeños legisladores expresaron sus dudas en torno a las crisis educativas y pobreza infantil, que aseguraron han tenido la oportunidad de constatar con los infantes de la entidad oaxaqueña. No nos cansaremos de hacer saber a los gobernantes, sociedad civil, maestros y padres de familia la gran responsabilidad que tienen para formar a los niños en una vida de felicidad integral, es decir, en todos los niveles de su formación. Por ello, desde este foro queremos recordar a todos los mexicanos y en especial a los oaxaqueños que no nos cansaremos de hacerles saber que no estaremos conformes mientras haya niños que no tienen un hogar, un alimento o una atención de los adultos, con el fin de detener el terrible estado de pobreza y marginación de muchos de los niños mexicanos. Como niños deseamos un cambio en nuestro país, pero sobre todo, yo quiero un cambio para mi lindo estado, Oaxaca. Puedo opinar y proponer acciones para mejorar la situación actual en la que vivimos y así ejercer el derecho de todos los ciudadanos. Pero no todo está en las manos de los niños. También es su decisión para decidir cuál es el rumbo que queremos para nuestro estado. Estamos de acuerdo que deseamos que todos disfruten de los derechos, pero para que se vuelva realidad y sea iguales para todos, es necesario la democracia. Con imágenes de Azarel Guevara, información, Rafael Ventura, MVM Televisión.